Hola amigos de América Latina, hoy hablaremos de seguridad en los laboratorios, accidentes en el trabajo y accidentes personales. Accidentes personales, sustancias que pueden salpicar a los operarios en los laboratorios, específicamente en el proceso de recubrimiento de lacado, como en el mantenimiento, cuando estamos haciendo un cambio de filtro, destapamos el filtro y una gota de laca le cae en el ojo a un operario. Casi lo pierde. Eso fue un caso específico en América Latina. Segundo caso, una operaria haciendo el mismo mantenimiento destapó el frasco, esta sustancia le cayó en la mano y le ocasionó una alergia en todo su cuerpo, la cual la tuvo hospitalizada 8 días. Esto no es un juego, amigos. Es salud y vida. Debemos de leer todos los instructivos de las máquinas, los cuales nos aconsejan qué implementos de seguridad debemos de utilizar. Mascarillas, audífonos, batas de materiales especiales, guantes, aunque sean incómodos, pero tienen un periodo de adaptación. Esto es nuestra protección, la cual debemos de usar. Ya vimos la parte de los operarios, ahora veremos la parte que afecta al proceso de producción, en la continuidad del proceso, el lineamiento. Ejemplo, el error del operario que al inicio del proceso se equivoca en la selección de la base. Y esto se ve afectado área por área, se ve detectado el problema, el cual nos ocasiona retraso hacia las ópticas. Esto es un dolor de cabeza, que también lo podemos ver en el mantenimiento de las máquinas, con las distracciones, tal que nos puede generar daños graves tanto en el funcionamiento del motor de un generador y la parte eléctrica. Este primer mensaje hace parte de la filosofía de prevención de accidentes y nos ayudará a una mejora continua en el desempeño de los laboratorios.